viernes, estamos de 7 a 8 de la noche. Y bueno, amigos, pues haciendo los comentarios de lo que ha pasado en los últimos meses, prácticamente a un mes de que la línea 12 del metro pues prácticamente fue suspendida por algunos arreglos, pues lo importante para nosotros es dar una información acerca de lo que está pasando ahí. Dice, vigente reclamo de constructoras de la línea 12 por 4 mil millones de pesos. Esperan peritaje de un tercero para definir quién asumirá el gasto. En medio de la polémica por la suspensión del servicio en el tramo elevado de la línea 12 del metro, sobre todo el consorcio constructor de la obra, integrado por ICA, Alstom y Carso, mantiene vivo su reclamo al gobierno del Distrito Federal. Otro de los elementos que se tiene, el metro supo de fallas antes de abrir la línea 12, pero no notificó después. Lo que pasa es que no entendemos, amigos, qué fue lo que sucedió. ¿Por qué entonces el gobernante del Distrito Federal, el doctor Mancera, pues nos está presentando en el mes de noviembre-diciembre el aumento del metro para mejorar sobre todo el sistema al gran público, acerca de los 400 mil habitantes de la Ciudad de México que toman de Tláhuac a Tacubaya este metro, o mejor dicho, a Mixcoac? Y es uno de los problemas que ahora, pues evidentemente se tienen problemas muy serios porque han estado fallando todas las promesas del director del metro, el ingeniero Joel Ortega. Metro supo fallas antes de abrir la línea 12, pero notificó después. El estudio se realizó los días 13 y 14 de octubre de 2012, dijo el director del metro. El 5 de noviembre, Enrique Orcasitas acusó de recibo el estudio. Dice, se abre investigación a 12 personas, a 12 empresarios, perdón, a 28 empresarios de la línea 12. La Contraloría General del Distrito Federal concentra expedientes en investigaciones de funciones, exfuncionarios y empresas. Consorcio debe pagar daño en la línea 12. Amplía el metro pruebas de faltas cometidas por constructoras. El sistema de transporte colectivo metro concluyó que las empresas constructoras de la línea 12 deben costear las reparaciones y deficiencias halladas al entregar la Contraloría Capitalina una ampliación de la denuncia. ¿Qué es lo que nosotros podíamos mencionar de esto? Evidentemente que quienes dispusieron de las vías para que el metro circulara, las ruedas de los vagones y los propios vagones, debe abrirse una investigación porque el hecho de las curvas y el peralte, el desgaste que están teniendo por inclinación las vías, está determinando un gasto del metal muy raro. Por lo tanto, el material ferroso que debía haberse colocado, no se hicieron las combinaciones. Recordemos que en la Ciudad de México estamos a 3.200 metros de altura sobre el nivel del mar. Al interior de las vías y al exterior, pues son un lugar de humedad, sobre todo la altísima exposición al smog y a los químicos que desprende la atmósfera sobre la parte correspondiente a la exposición de las vías, los elementos químicos y el peso que mantiene cada uno de los vagones es parte de los de la funcionalidad. Desacuerdo sobre dinero y aplazan reparación. A mes de paro, ninguna obra en la línea 12. Secretaría de Obras asume coordinación de las áreas. Fallas en la línea 12 indagan a 28 funcionarios empresarios. El gobierno del Distrito Federal revisa contratos, afirma el asambleísta Jorge Gaviño, alistan acciones jurídicas de los 489 millones que la pasada administración no pudo justificar. A mí me parece también, dentro de este hecho, que aún todavía no se sabe si tiene que pagar el gobierno del Distrito Federal, pero me parece que se ha desatado una campaña política para desvirtuar las acciones del anterior equipo del gobierno del Distrito Federal, manejado por el señor Marcelo Ebrard, que a mí me parece una de las personas más inteligentes, y probablemente la campaña sea en contra de él, para ser candidato a presidente del Partido de la Revolución Democrática. Y sobre todo, algo debe de suceder, porque el Partido Revolucionario Institucional está haciendo una campaña para desacreditar las acciones pasadas y luego hacer una campaña muy importante de ellos para recuperar
sobre todo la joya de la corona, que es el Distrito Federal, que desde hace 24 años no la han podido tomar el Partido de la Revolución, Partido Revolucionario Institucional. Y bueno, pues llegamos a los 100 años con la señora María Félix, ícono de la época de oro del cine mexicano, protagonista de 47 películas, objeto de deseo y devoradora de hombres. La doña cumple hoy su centenario. Los vestidos que inspiró de Dior, Chanel, se exhiben en la estación del Metro Bellas Artes. En la estación del Metro Zapata, en el Gran Pasillo, hay una colección de fotografías verdaderamente impresionantes de la señora María Félix. Y a mí me parece importante el hecho de que se vayan a ver, y en la estación del Metro Polanco, pues nos encontramos precisamente toda la serie de películas con fotografías de la señora María Félix, una mujer con una extraordinaria belleza y una extraordinaria personalidad, que fueron dos mujeres las más importantes de aquella época cuando estaba el cine de oro mexicano, precisamente Dolores del Río, María Félix, y otra mujer que también tuvo una belleza importante, la señora Elsa Aguirre. Diva de leyenda, al cumplirse su siglo de natalicio de María Félix, su belleza, arrogancia y amores la convirtieron en un mito que prevalece. La señora María Félix, cumple 100 años del natalicio de María Félix, la diva del cine mexicano, que destacó por su fuerte personalidad, su belleza, sus amores, su trabajo frente a las cámaras y además las películas internacionales que ella realizó. Una vida, una leyenda. Michoacán seguro, promete Enrique Peña Nieto. Asevera que se hará valer el Estado de Derecho, afirma que está recuperando la tranquilidad de la entidad. Georgina Olson escribe en el periódico Excelsior, cueste lo que cueste, acerca de este elemento de trascendencia que es Enrique Peña Nieto en la campaña que está haciendo propagandística muy fuerte para ganar adeptos hacia el futuro para las próximas elecciones de 2015. Estudio interno revela el problema. La Policía Federal padece obesidad. En promedio, cada elemento está 11 kilos arriba del peso recomendado. Bueno, señores, el señor director de la policía y el gobierno del Distrito Federal y el gobierno federal, pues deben de someter a estos policías a grandes ejercicios para que rebajen y además tengan una coordinación motora gruesa fina y un desarrollo muy importante en su IQ, en el desarrollo para no cometer tropelías, que esto puede ser una gran cantidad de grasa sobre el cerebro. La Comisión Nacional de Seguridad indica en un informe que el 100% del personal de la Policía Federal que labora en áreas administrativas y operativas presenta grado de sobrepeso. Con un 100% los policías federales, la edad media de los que padecen obesidad es de 33 años. Periódico Excelsior, leyes secundarias en materia energética, se vislumbra periodo extra. El régimen fiscal de Pemex y los nombramientos en organismos provocan diferencias entre el gobierno y Partido Acción Nacional. Diputados avalan iniciativa ciudadana. Y bueno, pues vamos a comentar algunos de los aspectos muy importantes de lo que está aconteciendo en Europa, y encontramos con que el señor presidente de Rusia, Putin, pues está teniendo problemas muy serios con Ucrania y sobre todo con Europa y en Estados Unidos, porque pues precisamente la Unión Europea está causando problemas muy serios al presidente Putin. Detalla en diálogo, el ministro exterior ruso Sergei Lavrov se reunirá la próxima semana, o ya se reunió, con su homólogo de Estados Unidos, John Kerry, representante de la Unión Europea, para salir de la crisis. Moscú agrava crisis con alza al precio del gas para Kiev. La estatal Gazprom subió el costo 80% de $268.50 a $485.50 por cada 1,000 metros. Moscú no puede apoyar eternamente la economía ucraniana, justifica el presidente Putin. Kiev amenaza a separatistas. Ucrania, crisis en el este. Rusia advierte a Ucrania que podría cobrarle el gas por adelantado. El gobierno de Kiev amenazó ayer a los activistas prorrusos en el este de Ucrania con una intervención de las fuerzas de seguridad para desalojar los edificios ocupados por los prorrusos. Moscú alerta sobre crisis, temen guerra civil en Ucrania.
Secretario de Estado de Estados Unidos endurece el tono contra el presidente Putin. Washington, en un recrudecimiento de la crisis entre Rusia y Estados Unidos, el secretario de Estado John Kerry acusó al presidente ruso Vladimir Putin de estar detrás de del ambiente de caos. Publicado en el periódico, en el Universal, en la sección El Mundo. Dice así en los siguientes reportajes. Universal, sección El Mundo. Resurgen protestas en Ucrania, lunes 7 de abril de 2014. Miles de simpatizantes de Rusia toman edificios públicos. Universal, sábado 5. Marchan miles frente a la sede de la Unión Europea en Bruselas. Protestan por el alto desempleo en Europa. Activistas rompen ventanas y chocan con la fuerza policiaca. Policía mata a reportera gráfica en Afganistán. El país celebra hoy elecciones presidenciales. La noticia de la muerte de la maravillosa fotógrafa Anja Niedrengaus es estremecedora. Dice así, la veterana de la imagen, Anja Niedrengaus, era una fotógrafa alemana reconocida internacionalmente, tenía 48 años. El primer conflicto que cubrió fue en los Balcanes, en los años 90. Estuvo en las guerras de Kuwait e Irak, ganó un Pulitzer colectivo en 2005. Verdaderamente es impresionante porque la mujer extraordinaria. Estamos viendo fotografías de ella en el reportaje que se ha publicado de esta periodista extraordinariamente bella, muy joven, y que lamentamos la muerte de esta fotógrafa, quien pues obteniendo el premio Pulitzer nos está diciendo pues la calidad de los materiales de reportaje. Lamentamos mucho la muerte de esta compañera periodista. Afganos desafían el miedo y salen a votar. Participaron 7 millones en las presidenciales pese al riesgo de ataques. Esfuerzo, funcionarias cuentan las boletas de un local electoral en la provincia afgana de Herat. 8 candidatos se disputaron ayer la presidencia del país. Ruanda, página negra de la historia. A 20 años del brutal genocidio, sobrevivientes describen los horrores vividos como si hubieran ocurrido ayer. Página negra de la historia. Éxodo, miles de ruandeses tutsis huyeron hacia Tanzania para salvar sus vidas debido a la masacre perpetuada por los gobernantes de la mayoría hutu. La imagen del 30 de mayo de 1994, estamos viendo estas fotografías, que verdaderamente fue terrorífico todo lo que sucedió en aquellos momentos. Kigali, Ruanda. Si las salas del hotel Des Mille Collines de Kigali pudieran hablar, contarían historias de asesinatos en masa, machetes, huidas y miedo, pero también de valor y ganas de vivir en medio de la brutalidad del genocidio de Ruanda, en el que se cumplen 20 años. El presidente de Ruanda reitera acusación contra Francia por el genocidio de hace 20 años. Triunfa la izquierda en las elecciones de Costa Rica. Apuesta por el mayor cambio Juan Solís, virtual presidente electo. Gana una segunda vuelta marcada por la apatía. San José, los costarricenses le apostaron al cambio político, acabaron con el continuismo del gobernante Partido Liberal Nacional y designaron ayer al centro izquierdista Luis Guillermo Solís Rivera, del opositor Partido Acción Ciudadana. Y bueno, amigos, estamos precisamente ya para terminar el último problema que se dio precisamente por 20 estudiantes al ser heridos por un estudiante que causó heridos con un cuchillo a 20 estudiantes en la universidad en Estados Unidos. Gobernador de Pensilvania, como padre y abuelo pienso que no hay nada más preocupante y sensible de la violencia contra menores. Y bueno, pues también la problemática que tiene el presidente Maduro en Venezuela, con la reunión que sí se ha tenido con algunos de los representantes de la ultraderecha, y sobre todo parece que se van a resolver los problemas, donde ya los problemas en Venezuela van a terminar, esperemos sea así. Gracias, amigos, nos estamos despidiendo de ustedes de Tertulia Nocturna en este cuarto módulo, y agradecemos a ustedes su participación, que nos vean en los 5 continentes del mundo, aquellos que ven precisamente www.planeta2013.tv, y agradezco de sobremanera a nuestro técnico Irving Ruiz, un servidor de ustedes, Carlos Jiménez, les dice, nos vemos el próximo viernes de 7 a 8 de la noche. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, donde quiera que nos vean.